Buenas noches a todos, un chaval chalón, espero que estén todos muy contentos, alegres con sus familias. Nosotros aquí nuevamente, ya con ustedes prestos próximamente, con mucho ánimo para traerles unas enseñanzas de esta Parashá Vayera. Hoy me corresponde a mí, Giovanni, Tremenda. y tenemos muchas cosas muy hermosas, realmente está muy tremenda y unas cosas bastante, bastante interesantes que nos fortalecen en nuestra fe con nuestro Mesías Yeshua. Así que estén muy atentos, pendientes, síganla todo el ceder con el Hassan Gordon, nuestras oraciones, para que aquellos hispanohablantes que nos están siguiendo, muchas bendiciones, muchas gracias por sus comentarios y bueno, ahí estaremos. Sí, por favor, compartan estos mensajes y si ustedes están de acuerdo con el formato, con lo que se enseña, por favor, compártalos en sus redes sociales. Nos apoyarían muchísimo porque esa es la misión que nosotros tenemos de que este mensaje se pueda compartir con muchas personas. Así que, Shabbat Shalom y sigamos aquí con el Seder. Dios los bendiga. Shalom. Shabbat Shalom. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotav etzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender la candela de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen, amen, amen. Rahman, Rachaman,
yenid nefesh av harachaman meshachakam Shalom Malachem, Malachi Hashari, Malachi Elyon. Mimelech, Mimelech, Malachi Hamrachim, Hakadosh Baruch Hu. Boachem Leshalom, Malachi Hashalom, Malachi Elyon. Mimelech, Mimelech, Malchei Hamlachim, Hakadosh Baruch Hu. Lai 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 Barchuni l'shalom, Malachi ha-shalom, Malachi Elyon. Mimelech, Mimelech, Malchei ha-Malachim, Hakadosh Baruch Hu. Tzitchem l'shalom, Malachi ha-shalom, Malachi Elyon. Mimelech, Mimelech, Malchei Malachim, Hakadosh Baruch Hu. Lai 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 lai. Naria, Naria, letzor yishenu, bezverot Naria lo. Lechol neranina, lechol neranina, lechol lechol neranina ladonai. Lechol neranina, lechol neranina, lechol lechol neranina ladonai. En las manos de Dios están las profundidades de la tierra, y suyas son las alturas de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Venid, inclinémonos y postrémonos, arrodillémonos ante la presencia de Adonai, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Arpa'im shana kot bedor va'omar anto elevahem vehem lo yadhu drachai asher nishbat bi'api im yivohun el menuchati. Shiru le'Adonai shir hadash. Shirule Adonai kol haretz. Cantad Adonai un cántico nuevo. Cantad Adonai toda la tierra. Cantad Adonai, bendecid su nombre. Proclamad de día en día la victoria de Dios. Relatad su gloria entre las naciones, entre todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Adonai y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras, pero Adonai hizo los cielos.
Ante él están la gloria y la majestad, fortaleza y hermosura hay en su santuario. Yismehu ha-shamayim betagel ha-aretz, yiram hayam umlo'o, yalosnai v'chol ha-shepo, az yiranenu kol atzei ya'ar, lifnei Adonai kiva kiva lishpot ha-aretz. Ishpol tevel betzedek ve'amim be'emunato. Adonai malach, tagel haaretz. Adonai reina, regocíjese la tierra. La justicia es el fundamento de su trono. Aunque las nubes y densa oscuridad ocultan a Dios, la justicia divina revela su presencia. Sus relámpagos iluminan el orbe, fuego abraza a sus adversarios. Ante la presencia de Dios las montañas se derriten como cera, la tierra tiembla, los cielos proclaman la justicia de Dios, todos los pueblos contemplan su majestad. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas y cuantos se glorían en los ídolos, pues todos los dioses tienen que inclinarse ante él. Lo oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá se regocijaron. Oh Adonai, a causa de tus juicios. Porque tú, oh Adonai, eres el supremo sobre toda la tierra, infinitamente enaltecido sobre todos los dioses. Los que amáis a Adonai, aborreced el mal. Dios guarda las almas de sus santos, las libra de la mano de los malvados. Luz está sembrada para el justo y alegría para los honorables. Alegraos justos en Adonai y dad gracias a la memoria de su santidad. Ohavei Adonai, Senevorov, Shomer nafshot chasidav miyad reshayim yatzilem. Ol zaru al tzadik, lishrei lev simcha, simcho tzadikim Adonai. Mismor shiru le Adonai, shir hadash, kiniflaot asao shialo, yemino uzroa kosho. Cantar al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su santo brazo, su misma diestra lo ha salvado. El Señor ha hecho notoria su salvación, ha manifestado su justicia a vista de las naciones, ha recordado su misericordia y su fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamad al Señor toda la tierra, prorrumpid en alabanzas, cantad y tañed salmos. Tañed salmos al Señor con arpa y al son de salterio, con trompetas y al sonido de chofar. Mostrad vuestro alborozo en presencia del Rey y el Señor. Conmuevas el mar y cuanto hay en él, el mundo y los que en él habitan. Neharot yimchauchaf, yachad harim yiraneinu, lifnei Adonai kivalishpot haaretz. Ishpotevel betzedek ve'amim b'meisharim. Adonai malach yirgasu amim. Adonai es soberano, las naciones tiemblan. Dios está entronizado en lo alto, la misma tierra tiembla. Adonai es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos, que alaben a Dios, porque Dios es imponente, santo. Rey poderoso que amas la justicia, tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y rectitud. Exaltad a Adonai nuestro Dios, alabad a Dios quien es santo. Moisés, Aarón y Samuel, sus elegidos, los que invocaron su nombre, y él les respondió desde la columna de nube. Se esforzaron celosamente por obedecer la ley divina, incluso cuando sus decretos estaban fuera de su alcance. Les respondiste con compasión, incluso cuando los reprendiste por sus ofensas. Exaltad a Adonai nuestro Dios y postraos hacia su santo monte, porque Adonai nuestro Dios es santo. Adonai Eloheinu Atanitam. El nosei aitalahem venokeim alalilotam. Romemu Adonai Eloheinu
Ki kadosh Adonai Eloheinu Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid avu LeAdonai, Venei Elim avu LeAdonai, Kavod Baos. Salmo de David, tributad a Adonai, oh seres celestiales, tributad a Adonai la gloria y la fortaleza. Tributad a Adonai la gloria debida a su nombre. Postraos ante Adonai en el esplendor de la santidad. Voz de Adonai sobre las aguas. El Dios de gloria ha tronado. Es Adonai sobre las grandes aguas. La voz de Adonai es poderosa. La voz de Adonai es majestuosa. La voz de Adonai quebranta los cedros. Sí, Adonai tritura los cedros del Líbano. Hace saltar al Líbano como un becerro y al Sirión como a crías de toros salvajes. La voz de Adonai arranca llamas de fuego. La voz de Adonai estremece el desierto. Adonai sacude el desierto de Kadesh. La voz de Adonai hace parir las ciervas y desnuda los bosques. Y en su casa todos dicen, Gloria, Kavod. Adonai preside en el diluvio. Adonai se sienta como rey para siempre. Adonai dará fuerza a su pueblo. Adonai bendecirá a su pueblo con shalom. Kol Adonai yehalel ayalot vayechesof yehorot vehalot kulom. Adonai lamabol yashav Vayeshev Adonai melech leolam Adonai yos leamo yitayin Adonai bareich et amo Vashalom. Lecha Dodi lekat kala, Bnei Shapat nekabla. Lecha Dodi lekat kala. Bnei Shapat nekabla. Shamor v'zachor bedibor echad, Ishmeyanu el hamyuchad. Adonai echad ushemo echad, L'shem l'tiferet v'litila. Lechad Dodi lekrat kadla, Bnei Shapat nekabla. Lekrat Shabbat lechu v'nelcha, ki mekor habracha merosh mekedem nesucha. Sof ba'aseh b'machashava tehila. Lecha Dodi lekrat kadla, Bnei Shabbat nekabla. Mikdash melech ir melucha, kul metzayim etoch hafecha, rab lashevet b'mekabacha. Neho yachamol alayichem la. Lechad Dodi lekrat kala, Bnei Shabbat nekabla. Itna'ari me'afar kumi, Nihibshi bigdei tifartecha mi, Al yad ben ishai beit halachmi, Karva el nafshi ge'ala. Lecha Dodi lekrat
kala b'nei shabbat nechavila itoreri itoreri kevareich kumiori ori ori shidaberi kevod Adonai alayich niglar lechadodi lekrat kala b'nei shabbat nekabila lo tevoshi לא תיקל מי מה תשתוך אחרי אומר תמי בך יחסור אני אמר ונבנתה עירתי לה Adoni lekrat kala b'nei shabbat nekabila v'hayu l'shimsa shosayich b'rachaku kol meba'ayich yasis alayich elohayich kimsos chatan al kala v'adoni lekrat B'nei Shabbat nekabila Yamin l'smol tefrotzi Ve'et Adonai taritzi Al yad ish ben parzi V'nismecha v'nagila Et Adoni lekrat kala B'nei Shabbat nekabila Moi v'shalom Ateret balam Gam v'simcha u'tzahala tolche monei am segolo bo'i chala Lechadoni lekrat kala B'nei Shabbat nekabila Lechadoni lekrat kala B'nei Shabbat nekabila Mizmor Shir Leyom Hashavat, Tob Leodot Le Adonai Ulesamer Le Shimcha Elion. Cántico para el Shabbat, bueno es alabarte, oh Adonai, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad en las noches, con el decacordio y el salterio, con el dulce tono del arpa. Oh Adonai, ciertamente me has hecho alegrar en tu obra. Por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. ¡Cuán grandes son tus obras, oh Adonai! ¡Muy profundos son tus pensamientos! El hombre torpe no lo sabe, el insensato no entiende esto. Cuando los malvados reverdecen como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para que sean destruidos eternamente. Porque he aquí tus enemigos, oh Adonai, he aquí tus enemigos perecerán, serán dispersados todos los que hacen iniquidad. Me has dado las fuerzas de un toro, me has ungido con el mejor perfume.
Me has hecho ver la caída de mis adversarios y oír la derrota de mis malvados enemigos. Vivir también es un arte. Un artista no puede estar empuñando continuamente su pincel. Debe detenerse a veces en su pintura para refrescar su visión del objeto que desea plasmar y cuyo significado desea expresar en su lienzo. Vivir también es un arte. No nos atrevemos a quedar absortos en estos procesos técnicos y perder el sentido, la esencia del proceso general. El Shabbat representa esos momentos en los que nos detenemos entre pincelada y pincelada con el fin de lograr renovar nuestra visión de este objeto. Posteriormente, y luego de habernos asegurado de haber vivido este proceso, nos dirigimos con seguridad a nuestra pintura, con una visión clara y una energía renovada. Esto es así, tanto para el individuo como para la comunidad. Baruj Hu, el llamado a orar. Alabado sea Adonai, quien es digno de toda alabanza. Alabado sea Adonai, quien es digno de toda alabanza, ahora y por siempre jamás. Baruj Hu et Adonai, Hamevorach. Baruch Adonai, Hamevorach, Leolam Va'ed. Baruch Adonai, Hamevorach. Le'olam Baruch Hu et Adonai Amen Borah Baruch Hu et Adonai Amen Adonai, Amen Borah. Baruch Hu et Adonai, Amen Borah. Baruch Adonai, Amen Borah. Le'olam Va'ed. Baruch Adonai, Amen Borah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que con su palabra trae el anochecer, con sabiduría abre portales, con entendimiento modifica periodos, cambia las estaciones y ordena las estrellas en sus constelaciones celestiales a su voluntad.
Uma per yom, ume mi laila, uma dir ben yom, ume laila, Adonai tzevaot shemo, el chai vekayam, tamid yimloch aleinu leolam ba'ed, aruch ata Adonai, ha'ma'ariv ha'ravim. Ahavat Olam Beit Yisrael Amecha Ahavta Amcha Ahavta Torah U'mitzvot Chukim U'mishpatim Otanu limadeta, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu meshafeinu, umeinu nasiach bechukecha, venitzmach bedivre toratecha, uve mitzvotecha leolam va'ed. Ichem chayenu ve'orach yameinu uvahem nege yomam b'layla nege yomam b'layla ve'ahavatcha al tasir mimeinu le'olamim aruch Ata Adonai, Ohev Amo Yisrael, Ohev Amo Yisrael. En tres libros de la Biblia, Deuteronomio, Marcos y Lucas, encontramos el Shema. Cuando a Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante?, respondió de la siguiente manera, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Yeshua continuó, y el segundo es semejante, Ve'ahavtat le'areja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ve a Hatta et Adonai Elokecha, Bechol Levacha, Ubechol Nachecha, Ubechol Meodecha, Vehayu Hadvarim Ha'ele Asher Anochi, Vesavcha היום על לבריך.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te amaré, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Te amaré, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצבך היום על לבבך. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך ודרך ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Todo esto es verdadero y fidedigno, y está establecido con nosotros que Él es el Señor, Dios nuestro, y que no hay ninguno fuera de Él, y que nosotros, Israel, somos su pueblo. Él es quien nos redimió de la mano de los reyes, incluso nuestro rey, quien nos libró de las garras de todos los tiranos. El Dios que en nuestro favor ha castigado a nuestros adversarios y ha retribuido a todos nuestros enemigos mortales, quien hace grandes cosas, sí, y maravillas sin número. Quien nos mantiene en la vida y no deja que nuestros pies resbalen, quien nos hizo vencer y conquistar a nuestros enemigos y exaltó nuestra fuerza sobre todos los que nos odiaban. Quien obró milagros y retribuciones contra el faraón, señales y prodigios en la tierra de los hijos de Cam, quien en su ira hirió a todos los primogénitos de Egipto y sacó de entre ellos a su pueblo Israel a la libertad eterna. Quien hizo pasar a sus hijos por el mar rojo que había partido, pero hundió a sus perseguidores y a sus enemigos en sus profundidades. Entonces sus hijos contemplaron su poderío, alabaron y dieron gracias a su nombre. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכהנו לו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדור בקודש נורא תהילה אוסף אליה מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדור בקודש נורא תהילה אוסף אליה מלכות חראו בניך בוקי הים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני אם לא לעולם תעד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל Haz que nos acostemos, oh Dios, en paz, y haz que nos levantemos, guardián nuestro, para una vida renovada. Extiende sobre nosotros tu pabellón de paz. Guíanos con tu buen consejo, en aras de tu nombre. Sé nuestra ayuda, protégenos y cobíjanos bajo la sombra de tus alas. Defiéndenos de los enemigos, la enfermedad, la guerra, el hambre y el dolor. Aléjanos del mal, porque tú, Dios, velas por nosotros, y líbranos,
porque tú, Dios, eres clemente y misericordioso. Guarda por siempre nuestra salida y nuestra entrada para la vida y la paz. Bendito eres tú, Adonai, guardián de Israel, cuyo pabellón de paz se extiende sobre nosotros, sobre todo tu pueblo Israel y sobre Jerusalén. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu Shalom, Ba'amideinu Malkeinu Lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu Shalom, Ba'amideinu Malkeinu Lechaim. Ushmo etzetein, uvoeinu Lechaim. Shalom me'ata Adonai Ushmon tzeitin Uvoeinu lechaim Shalom me'ata Adonai Ashkiveinu Adonai, Eloheinu Shalom, Amideinu Malkeinu Lechaim. Ashkiveinu Adonai, Eloheinu Shalom, Amideinu Malkeinu Lechaim. Ushmon tzeitenu uvoeinu lechayim ulshalom me'ata ve'ad olam ufros aleinu sukat shalomecha baruch atah Adonai ha'borei sukat shalom Aleinu v'al kol amo Yisrael Ve'al Yerushalayim. Y los hijos de Israel guardarán el día de Shabbat para hacer del Shabbat un pacto eterno por todas las generaciones. Es una señal perpetua entre mí y los hijos de Israel, que en 6 días Adonai creó los cielos y la tierra, y en el 7º día él cesó de trabajar y descansó. Dol rota meri dolam Egi uvei benei Israel Ulti leholam Egi uvei benei Israel Ulti leholam Cuando Dios estaba a punto de dar la Torá a Israel, convocó al pueblo y le dijo: «Hijos míos, tengo algo precioso que me gustaría daros para siempre, si aceptáis mi Torá y observáis mis mandamientos». El pueblo preguntó entonces: «Amo del universo, ¿cuál es ese precioso regalo que tienes para nosotros?».
El santo bendito sea respondió, es el mundo venidero. El pueblo de Israel respondió, enséñanos una muestra del mundo venidero. El santo bendito sea dijo, el Shabbat es una muestra del mundo venidero, porque ese mundo será un largo Shabbat. Vayechulu ha-shamayim ve-ha-aretz ve-chol tzeva'am vayichal Elohim ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה שמיים בארץ. מגן כבוד בדברו, לחיי מתים בבערו, האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם לבנן עבוד ירחך ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות. אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שמי ומניח בקדושה לעם מקדושני יונה. Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, complácete en nuestro descanso, santifícanos con tus preceptos y concédenos nuestra porción de tu Torá. Sácianos de tu bondad y alégranos con tu salvación y purifica nuestro corazón para servirte con sinceridad. Adonai Dios nuestro, con amor y favor, léganos tu sagrado Shabbat y descanse en él Israel, que santifica tu nombre. Bendito eres tú, Adonai, que santifica el Shabbat. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Danos hoy nuestro pan diario y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos guíes a la tentación y sálvanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad. Avinu shebashamayim yikadoshemecha. Tavo malchutecha yaser etzoncha ka'asher bashamayim gam ba'aretz et lechem chukeinu ten lanu hayom umcha lanu al chovoteinu ka'asher machanu gam anachnu lechayaveinu
Ve al tebienol en isayon, ki im tichatzenu min hara. Ki lecha hamam lecha, agbora behatiferet, leolmei olami. Avinu Malkeinu, bendice y protege a nuestra nación. Guía a los que nos dirigen con una creencia y un entendimiento renovado de quien tú eres. Bendice a la casa de Israel, donde quiera que habite. Acompáñanos aquí, donde te adoramos en libertad. Y haz que aquellos que viven bajo un gobierno opresivo encuentren la liberación y la libertad rápidamente en nuestros días. Que tu favor descanse sobre Israel, su tierra y su pueblo. Protégela contra el odio y la guerra. Concede que la promesa de su comienzo se convierta en realidad, llevando consuelo a los que buscan refugio, luz a los que habitan en la oscuridad, nueva esperanza a toda la humanidad. Te lo pedimos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונה ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך Que no esté lejano el tiempo, Adonai, en que tu nombre sea adorado en toda la tierra, en que la incredulidad desaparezca y en el que el error ya no exista. Te pedimos fervientemente que llegue el día en que todos se vuelvan a ti con amor, cuando la corrupción y el mal den paso a la integridad y a la bondad, cuando la sospecha y la superstición ya no esclavicen la mente, ni la idolatría ciegue el ojo, cuando todos los que habitan la tierra sepan que solo tú eres Dios. Oh, que todos, creados a tu imagen, lleguen a ser uno en espíritu y uno en amistad, por siempre unidos en tu servicio. Entonces establecerá tu reino en la tierra y se cumplirá la palabra de tu profeta. Adonai reinará por toda la eternidad. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ביום ההוא, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד. ושמו אחד, Sea su gran nombre ensalzado y santificado en el mundo que Él creó, según su voluntad, sea su reinado establecido, haga florecer su redención y apresure la venida de Yeshua, su Mesías. En vuestras vidas y en vuestros días y en las vidas de toda la casa de Israel, rápidamente y en una época próxima. Sea su gran nombre bendito por siempre y por toda la eternidad, bendito, alabado, glorificado, ensalzado, elogiado, poderoso, elevado y loado sea el nombre del Santo, bendito sea. Más allá de todas las bendiciones y cánticos, alabanzas y consuelos que se dicen en el mundo, que haya paz abundante de los cielos y vida para nosotros y para todo Israel, quien hace paz en sus alturas, que Él haga la paz para nosotros y para todo Israel. Amén. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Adon Olam, Asher Melach, Beterim Kol Yitzir Nira, Et Nasah, Echefsekol, Azay Melech Emol Nigra, Ve'acharei Yichlot HaKol, Lebato Yimloch Nora, Ve'hu Hayah, Ve'hu Hoveh, Ve'hu Yeyeh, Ve'tifara, Adon Olam Asher Melech, Ve'terem Kol Yitzir Nira, Behu nisi, humanos li, menat kosi, beyom nekra. Adon Olam Asher Melech, beterem kol yitzir nivra. Ayet nasav echef sokol, azay melech shemo nekra. Beyado, hafkid ruchi. Ve'et ishan be'aira, ve'im ruchi gevi'ati, arnai li ve'lo ira, ve'mitasho ta'gel nafshi, ve'shichinu yishlach mera, ve'az nashir, ve'veikot shir, amen, amen, shemhano ra, Adon Olam Asher Melech, beterem kol yitzir nivra, ve'et natsav echef sokol, azay melech shemo nekra, Adon Olam Asher Melech, beterem kol yitzir nivra, ve'et natsav echef sokol, azay melech shemo Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borei Peri HaGefen Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Kidshanu B'Mitzvotav Ve'ratzavanu v'shabat kodesho ve'ahava uv'ratzon hinchilanu zikaron le'maaseh v'reishit ki hu yom tehillah Lemikra ekodesh zeher yad mitzrayim kivanu v'chada ve'otanu gidashta Shabbat Kodshecha Ve'ahava u'ratzon Hinchaltanu Baruch Ata Adonai Mekadesh HaShabbat
Shabbat Shalom, bienvenidos nuevamente a otra enseñanza más aquí en Boicalá y para Shabbat Yerá. Hola, mi estimado Giovanni, nuevamente nos vemos. Helder. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. Gracias. Bueno, un saludo especial a todos ustedes. Aquí, pues muy contento nosotros nuevamente aquí en una nueva porción, trayéndoles este mensaje que nació en el corazón del Rabino Shapira, y somos nosotros dos muy bendecidos, pues confió en nosotros para llevarle a todo el pueblo hispanohablante las enseñanzas de lo que aprendemos en la Yeshiva Chubu con el Rabino Shapira, el Rabino Bernstein, los domingos en los Chiur con los otros alumnos de otros países. Y pues realmente la parte hispanohablante estábamos un poco quedadas porque la mayoría de las enseñanzas estaban en inglés y muchas personas no lo podían seguir, y pues bueno, aquí estamos. Sí, recuerdo que estábamos en República Dominicana y una de las cosas que el Rabino nos sorprendió es, ustedes dos los necesito para un proyecto. Inicialmente hasta Rosh Hashanah era todo el libro de Devarim, hasta que terminara el ciclo de la Torah del año pasado, y dijimos, bueno, hagámosle. Y acá estamos de nuevo con un compromiso muy grande, porque es un compromiso muy, muy elevado, llevar 50 y tantas para enseñanzas. Semana tras semana se requiere de un compromiso y realmente con mucho temor y amor lo hacemos para todos ustedes. Sí, así es. Entonces, pues nuevamente, bienvenidos, y como siempre, yo más académico en mis partes, sus cuadernos, sus lápices o lo que sea para esta especial Parashá Vayera, luego de la Parashá Lech Lechá tan impresionante que vimos con mi amigo Giovanni, muy, muy profundas, y de eso se trata, que cada vez vayamos nosotros mismos. O sea, esto no es de conocimiento, Giovanni, como le tratamos de decir a la gente, esto no se trata de conocimiento, sino de aplicarlos a nosotros, de irnos moldeando para cada vez trascender en el espíritu en momentos en el que el mundo está cada vez más metido en la parte material. Y la única forma de salir es a través del estudio de la Torá, de encontrar a nuestro Mesías Yeshua como parte central. Porque cuando vemos esto y vamos a profundidad, nos damos cuenta que Yeshua hablaba en profundidades bastante altas. Muchas veces Yeshua no era que hablara literal y fuera muy fácil o mensajes muy humanistas. No, mis queridos hermanos, Yeshua hablaba de niveles muy profundos. Muy profundos, y siempre él nos exhortaba a la santidad. Y esa santidad solamente se podía lograr cumpliendo la Torá. Así es. Él fue la Torá viva, que caminó entre nosotros. Correcto. Y es algo que nuestro Mesías Yeshua nos lleva. Si él es nuestro ejemplo, si él es nuestro rabino perfecto, si él es el sumo sacerdote, y él dice que mayores cosas podríamos hacer si estuviéramos siguiéndolo a él, pues son cosas para reflexionar nosotros mismos. Sí, totalmente. Bueno, así que ya para ingresar, estamos en la Parashá Vayera, la Parashá número 4. Así es. Hoy viernes 18 de Heshvan del 5783, 11 de noviembre del 2022, mis queridos hermanos. Y bueno, como siempre lo dice aquí mi estimado Giovanni, hoy me toca a mí dirigir la parashá. Vamos hoy a mantenernos en la Aliyah número 3, no en el total, porque al igual que la Eklejá, esta es una parashá, Giovanni, que tiene muchísimos temas de muchísima profundidad también, y pues vamos a tratar dentro de lo posible mantenernos en el tiempo, aunque de verdad muchas veces tenemos que dejar muchas cosas por fuera para poder concluir con lo que estamos hablando. Y les dijimos en la vez pasada que nos dejaran sus comentarios. Correcto. Para saber si ustedes ese formato de más de 45 minutos les parece bien o no. Y correcto, vamos a seguir mirándolos y hacer un consenso entre todos. Entre todos, perfecto. Y si el rabino así nos lo permite. Creo que el tiempo nos da para. Sí, así es. Entonces, vamos a estudiar Bereshit 19, del 6 al 17. Esa va a ser la porción y vamos a entrar ahí. Pero en sí, el estudio de toda la Parashá Vayera se encuentra en la Torá, en Bereshit, desde el 18:1 hasta el 22:24. La Haftará la encontramos en Segunda de Reyes del 4, del 1 al 23 para los sefardí, y para los askenas iban hasta el 37, o sea, del 1 al 37. Esos son seguimientos que hacen estos dos. Haftará son los profetas. Los profetas.
Y la Brit Hadashá, sí, ahí vuelvo y les digo, hay bastante tema. Vamos a tomarlo desde Lucas 17, 26 al 37. Tenemos Romanos 9, del 6 al 9. Gálatas 21 al 31. Hebreos 6, 13, 20. Hebreos del 11 al 13 al 19. Está Santiago en español. James en inglés. Y Jacob en hebreo, que es 2, 14, 24. Y segunda de Pedro 2, 14, 10. Y nos vamos a centrar... Dios es hermoso y Él va llevando como nos va llevando, porque hay cosas que estudiamos, pero Él mismo va dándole un orden. Y nos vamos a centrar también en Lucas 17, 26, 37, que está muy conectado con Noaj, pero Yeshua, porque es Yeshua quien habla aquí, nuevamente en Lucas habla de Noaj, pero Él incluye lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Vale. Entonces es en esta paracha donde Yeshua llega y dice, y habla de Sodoma y Gomorra. Siguiendo la misma línea con mi amigo Giovanni, pues es una paracha que tiene bastantes temas. Yo las tengo aquí resumidas. ¿De dónde sacamos estos temas? Yo voy a utilizar un motivo aquí. Él tiene Shen Tov, y aquí en el Shen Tov aparecen específicamente cada versículo, qué es lo general de eso. Aquí en el Humash. La editorial de tuya es la Sion Levi. Muy buena. Excelente. Muy buena. También aparece y está totalmente coordinada con la Shen Tov. Entonces, los temas los voy a leer rápidamente porque me quiero centrar ya aquí con mi amigo Giovanni en la enseñanza. Lo que podemos aprender es, dice así, dice, visita a los enfermos y hospitalidad con los forasteros, trata el tema Bayerá, revelación a Sara la promesa de un hijo, Abraham es informado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el amor de Dios por Abraham, Abraham intercede por Sodoma, Sodoma es destruida, la salvación de Lot, las hijas de Lot y el nacimiento de Moab y Amón, las raíces de la monarquía judía, el nacimiento de Isaac, la expulsión de Agar e Ismael, la queidad de Isaac o la taura de Isaac, también aquí se celebra, que celebramos hace poco en República Dominicana, y esos son los temas como generales de la parashá Vayera, de todo lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Cómo voy a introducir aquí esta enseñanza, mis queridos hermanos? Quiero que vayamos a Lucas 17, 26, y les voy a leer lo que decía Yeshua. O sea, esto es lo que dice Yeshua literalmente. Dice, en Lucas 16, 26, inicia 16, 26. Dime. Lucas 17, dijiste. Ah, perdón, Lucas 17, gracias, Joa. Del 26, eso sigue, 26, 27 y 28, dice así Yeshua, en la parte 28 dice, igualmente sucedió en los tiempos de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, pero en el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lo mismo sucederá en el día del hombre, en el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Y aquí venimos a, aquí quiero iniciar esta parte. Una parte bien interesante es que hoy con mi amigo Giovanni quedamos de hablar es, no vamos a centrarnos normalmente, como siempre tratamos de sacarnos del contexto donde siempre se mira lo mismo. Esta vez vamos a tratar de ver los personajes, qué nivel espiritual tenían, cómo actuaban en los tiempos, que si los traemos al día de hoy, bebían, comían, y miren lo que dice acá, una reflexión bien, bien, bien interesante que dan los sabios. Dice aquí que la venida del hombre hace referencia a la venida de nuestro Mashiach, por segunda vez Yeshua, que es una amenaza, que es una promesa confortable, pero al mismo tiempo es una amenaza inquietante. ¿Por qué es confortable e inquietante? Siempre está... El Yester Hará, Yester Hará, todo bien, mal, lo que hablábamos tú, la parasha antepasada, de esa lucha interna. Uh-huh. Y dice algo así, dice, todavía no se ve y se hace esperar, así pues no se cuenta todavía con ella en la vida, no hay por qué preocuparse ni molestarse. Ese es un pensamiento que tienen muchas personas. La vida sigue su curso normal, se satisfacen las necesidades suscitadas por el hambre, la sed, el instinto sexual... Se practica lo que asegura la existencia, negocios, trabajo, construcción de vivienda, etc. Uh-huh. Esa es la reflexión que está haciendo, que hacen aquí los sabios. O sea, en eso estaban pensando todo el tiempo, suplir esas necesidades. Pero mire qué dice aquí, no se concibe lo serio de la situación,
que supone la repentina venida del Mashiach. Y aquí comenzamos nuestra reflexión. Nosotros miramos nuestro ser, nuestro espíritu realmente a profundidad y le damos de comer a nuestro espíritu lo que es realmente la Torá, o creemos que mañana, si Dios así lo permite, vamos a estar. Y es intrascendente creer que no hay nada más allá de lo material. Y dice, no se concibe lo serio la situación que supone la repentina venida del Hijo del Hombre, de nuestro Mashiach Yeshua. No se toma en consideración que viene a juzgar, que la vida futura depende de su decisión. Es cosa que no entra en los cálculos. Y yo miraba esto, wow, y lo conectaba con lo que tú decías, Giovanni, en la parasha pasada, cuando él se cincelaba el espíritu, el alma cincelado debajo del trono, que venía acá y le mostraban, mire, está el Gan Eden y está el infierno. Tú decides. Y cuando lo conectamos con esto que sigue, yo digo simplemente, wow, Dios es sorprendente porque Dios es el que está hablando. No es una cuestión de nosotros, queridos hermanos, de lo que estamos hablando, sino que miren cómo las cosas, Dios habla, Dios es amoroso, Dios nos está diciendo acá. Es una promesa confortable y amenazante al mismo tiempo. Y aún así, si te muestran el alma, si le muestran las dos opciones, decían, eso se me olvidó decirlo, las personas les muestran lo trágico que es el infierno, porque es un lugar de limpieza del alma. No entremos en el tema si es por la eternidad o no es por la eternidad, sino lo que pasa allí es un momento difícil para el alma, y sin embargo optan por hacer lo malo. A pesar de que le mostraron las consecuencias de lo trágico que es este lugar, y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día. Las personas ven la maldad, y le dicen, si te siguen eso, tata, le va a ir peor, y por ese mismo camino sigue. Y ahí es donde entra muchas veces y aquí son cosas que el Señor va mostrando, mis hermanos, porque nosotros estudiamos, pero va mostrando, y nos lleva a las cuestiones de niveles espirituales, ¿por qué nosotros estamos en un nivel mayor que los ángeles por el libre albedrío? Eso es parte del libre albedrío. Es que ese celo que tienen los ángeles es que el alma hubiera venido y se hubiera encarnado en un cuerpo. Ese es todo el lío de los ángeles, que ellos no tienen cómo refinar su alma, digámoslo así, porque están en cuerpos incorpóreos. Incorpóreos. Perdón la redundancia, pero no tienen cuerpo. Correcto. Entonces, es en el cuerpo donde se talla verdaderamente el alma. Y ese es el libre albedrío que el Señor nos dice, y cuando lee uno la Torá, les dejo el camino del bien y del mal. O sea, comiencen ustedes a darse cuenta que el Señor nos habla. Y entonces es cuando la gente dice, y ahí dice el sabio, no entran en cálculos. O sea, la gente, este pedazo de lo que estamos hablando, no se sienta a pensar en momentos, sí, estoy trabajando, estoy haciendo esto por mis hijos, estoy... Y el espíritu, la conexión con nuestro Mesías Yeshua, son cosas que tenemos que ir mirando. Entonces, bajo este contexto, ya quiero mirar, y dice aquí, hay dos acontecimientos de esta historia sagrada que descubren lo grave que está la situación de lo que pasó con Noaj, y luego viene ahora aquí con Sodoma y Gomorra. Entonces, estos dos elementos enseñan al hombre cuán poca consistencia tiene todo aquello en que se apoya, porque cuán repentinamente se disipa todo lo que poseen. Y tenemos ejemplos claros, y aún así, yo no sé ustedes, pero cuando uno se sienta a estudiar Torah, Giovanni, y trae los acontecimientos, mire lo que pasó con la pandemia. Encerró a ricos, pobres, sin plata, con plata. Dios hizo todo perfecto. Todo lo hizo. La idea era que supuestamente saliera más espiritual las personas y eso. ¿Y qué sucedió? No sé si se han dado cuenta los hechos, pero el corazón a mí se me arruga el corazón, el alma. Porque cuando miran hechos reales de la vida, de esto, de cuál era el espíritu de estas personas en ese momento, y los trae uno hoy acá, pues... Y uno es sensible a eso, dice uno, Dios, ten misericordia de nosotros, porque realmente no entendemos estos conceptos. No. Miremos estos conceptos espirituales. Algo que me impactó mucho, Giovanni, aquí para comentarles a ustedes. Ustedes vieron esa noticia tan terrible que pasó en Seúl, en la fiesta, en una fiesta que definitivamente no es bíblica, no es absolutamente nada bíblica, es una cuestión espiritual negativa al 100%.
Imagínate que aparte de ese momento de invocación a demonios y todo, que en ese mismo momento, después de la muerte de casi de más de 150 personas, estaba leyendo ahí que hubo discotecas y restaurantes que siguieron abiertas aún después de la tragedia y estando la tragedia ahí. Y había gente que les preguntaban y decía, sí, pero eso es por allá, sabiendo que estaban en las mismas calles. Eso lo hace uno pensar y reflexionar y decir... Y lamentablemente, lo tenemos que decir, es la posición de muchos cristianos hoy en día de permitir que esta fiesta totalmente oscura, que no tiene nada que ver con ninguna fiesta bíblica, estén bajo la... Y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo, probablemente hermanos cristianos, lo hacemos con todo el amor, pero tenemos que decirlo, están siendo permisivos porque son portales que se abren en dimensiones espirituales, que así la intención solo sea llevar al niño y colocarle un disfraz para ir a pedir dulces, el contexto de lo que es esta fiesta que se conoce como el Día de los Muertos, en otras latitudes, como en México, por ejemplo, está relacionada con sacrificio de niños y la sangre derramada por los sacrificios de seres humanos. Se invocan obviamente a potestades, y es ese el espíritu que está y que cobija al padre y al hijo que salen a pedir dulces, que inocentemente dicen, yo solamente estoy pidiendo dulces, pero realmente está siendo cobijado por las influencias de quienes sí están haciendo esos sacrificios en ese mismo día, octubre 31, para permear a quienes lo practican. O sea que se están haciendo copartícipes de algo que no es bíblico, nada bíblico. Y es tiempo, y estamos hablándolo porque son tiempos en los que estamos en el Señor, tenemos que realmente mirar nuestro espíritu en que está conectado. Y eso es en la realidad, en el mundo físico, para purificar nuestro espíritu, mis queridos hermanos. Y son tiempos de reflexión bien interesante. Entonces aquí venimos a conectar porque vamos a ver cosas como, por ejemplo, que Giovanni tenía y cuando hablábamos y comentamos, él dice, ¿quiénes fueron los que entraron a comer con Abraham y varias cosas así? ¿Y quiénes son los yernos? Y entonces aquí vamos a comenzar a ver actitudes y mirar las cosas que sucedieron de estos personajes para que cada uno de nosotros tome y aprenda de eso para nivelar nuestro espíritu y Dios nos guarde. Y hay una recomendación, unas enseñanzas del Musaf muy importantes con referencia a esto, específicamente ese verso. Entonces estamos viendo que Yeshua hace referencia a Noaj, pero ya en esta parte dice, miren que fue Noaj y pasó esto y ahora viene Sodoma y Gomorra. Y pasó esto en Sodoma y Gomorra. Y entonces hay algunas preguntas que se hacen los sabios con respecto a esto. ¿Qué actitud tomaron los yernos? ¿Qué actitud tomaron los yernos? ¿Qué actitud tomaron la esposa? ¿Qué actitud tomó eso? Y entonces son cosas que uno tiene que traer y decir, bueno, Dios, porque muchas veces podemos estar actuando como los yernos, podemos estar actuando como la misma esposa de Lot, y no nos damos cuenta sino hasta cuando reflexionamos. Y quiero que vayamos a las 19:14, y mire lo que nos dice Berechit 19:14. Nos dice así, entonces salió Lot y habló a sus yernos y a los prometidos de sus hijas, y dijo, levántense y váyanse de este lugar, pues está a punto Hashem de destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que él estaba bromeando. Y murieron. Sí, claro, y murieron. Pero vamos a leer ahí el texto y nos dice ahí, oiga, levántense, párense, váyanse, porque esto va a ser destruido. Ellos llegan y dicen, pero a sus yernos les pareció que él estaba bromeando. Miren este comentario que hace aquí, este comentario lo hace el Midrash Matanot Kehuna, nos dice así, dice, pero a sus yernos les pareció que él estaba bromeando. Sus yernos le dijeron el típico aplomo de los sodomitas. ¡Qué absurdo! Hay órganos, hay platillos en la tierra, o sea, todo en la tierra marcha bien y sus habitantes están libres de preocupaciones. Y tú dices que la tierra está a punto de ser destruida. Mire los pensamientos, mire el pensamiento de los yernos. ¿Qué? ¿Destruida de qué? Todo está bien. Todo está bien. Sí, puede ser que esto, pero todo está bien. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Sí, es que
He visto comentarios en internet donde, pero que usted de qué está hablando, el dólar está a 5.000, pero todo está bien. O desde que tenga redes sociales, he visto comentarios, para no entrar en nombres, de preocupación de la persona de por qué le cerraron una red social. Entonces, sí hay una preocupación en este mundo hacia las cosas materiales, a las cosas que están enganchando y atrapando. O sea, no, todo está bien, desde que haya redes sociales, desde que haya todo esto, yo me puedo mover. En eso está pensando lamentablemente la gran mayoría de personas hoy día. Muchas personas hoy en día. Estas transmisiones nosotros las hacemos y decimos, bueno, el Señor sabrá dónde, cómo, quién las recibe y eso. Pero se han preguntado, ¿qué pasa a ustedes si no llegáramos a tener internet? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si no llegara a tener internet o alguna conexión? ¿Ustedes han pensado el nivel de lo que está sucediendo? Dios nos guarde, Dios nos guarde. Porque, sin embargo, son cosas. Pero mire lo que sigue diciendo acá el sabio. Sí. Llega y dice... La burla imposibilita el debate serio, porque cada intento por demostrar lo que uno piensa es desvirtuado con una broma despectiva. Tal como señalaron los sabios, una broma rechaza 100 reprimendas. ¿Ustedes se han dado cuenta hoy los debates que tienen que ver con seriedad? ¿Cómo son? ¿Cómo enseguida llegan y votan es la broma? Llegan y votan es la se me va la palabra ahoritica. Cuando quieres tergiversar algo y es sarcástico, gracias, el sarcasmo. Y miren lo que dicen los sabios, una broma rechaza 100 reprimendas. Entonces, seguramente las bromas, uno se da cuenta a veces, los comentarios que colocan para desvirtuar cosas que son serias. Totalmente. Cosas que son serias para la cuestión del espíritu y vea lo que lo llevan a uno. Entonces, mírela. ¿Quién murió por hacerle una broma al profeta Eliseo? Eliseo, exactamente. Murieron 42 niños porque se estaban burlando de su calvicie. Hay que tener mucho cuidado y a veces nosotros mismos caemos en ese tipo de cosas. Y la broma es algo muy serio porque es un grado como de la shonjara. De la shonjara. Está muy alto. Correcto. Y entonces aquí ya estamos viendo... dos personajes. ¿Qué pasó con los yernos? Mire lo que nos dice la Torá, lo que nos enseñan los sabios. Y ahí es cuando uno tiene que reflexionar. Si muchas veces uno puede actuar de esa manera, cuando de pronto alguien está hablando algo serio, algo importante, algo realmente que es trascendente, y de pronto con una broma podemos perder todo el entorno de lo que queremos aprender del Señor. Sí. Y eso es algo bien, bien importante. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, viene uno, bien, ok, estos dos yernos actuaron de acuerdo a eso. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué aprendemos del destino de Lot? Porque aquí vimos ya a los yernos bromeando, le dijeron, no, todo está bien, y se quedaron. Él salió con sus dos hijas, o sea, las dos hijas abandonaron a sus yernos. Y aquí aprendemos otras cosas bien interesantes de la parte ética, que es lo que más también me gusta, mi estimado Giovanni. ¿Tienes algo que decir o seguimos avanzando? No, dale, yo ahorita... Listo, entonces, con respecto a esto, viendo esto, Lot llega y le dice, ok, ahora Hashem va a hacer esto, ellos no salen. Y después de eso... Le dicen la salvación de Lot. Vemos en 15, Bereshit 19:15 dice: y al despuntar el alba, exhortaron los ángeles a Lot diciendo: levántate, ojo aquí, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, no sea que perezcan por la iniquidad de la ciudad. Entonces, aquí viene una pregunta que se hacen los sabios. Aquí dice: ¿Por qué los ángeles le dicen, oye, toma a tu esposa y a tus hijas? Y ellos se van a la parte, en una parte interesante acá, porque no sé si se acuerdan en el relato que cuando llegan los ángeles, él ofrece a sus hijas, supuestamente para que sean, hagan con ellas las que quieran, diciendo, es decir, mujeres que no han estado con hombres y hagan con ellas las que quieran. Hay una enseñanza bien interesante de lo que realmente dice, qué aprendemos del destino de Lot. Y aquí voy a sacar algo del Midrash para entender algo de la parte del Musaf. Antes de que sigas... Sigue, te lo uso acá. Se me vino a la mente ahorita, de pronto tú sabes la respuesta, no me acuerdo, pero recuerda las esposas, los esposos de Esther, sino de Noemí,
los que no entran, ellas entran solas y los dos esposos mueren antes de entrar a la tierra. Debe ser también porque de alguna manera, porque había hambre en la tierra también, y ellas se fueron a seguir a Noemí, pero a lo mejor hicieron alguna broma los esposos, porque ellos mueren. Ellos mueren también. Algún tipo de broma diciendo, eso no va a pasar nada, o alguna cosa. No, se me vino a la mente porque esos dos esposos también mueren, así como estos dos. Cuando salen de... No están. No están. Entonces, con esto vamos reflexionando con esto, y lo que dice Giovanni es qué está pasando acá, la salvación de Lot. Acá hay un comentario bastante, dice, ¿qué nos afecta al destino de Lot? Hay dos cosas que aprendí bien interesante, que yo tengo mi esposa y tengo mi hija, y dicen los sabios que Lot, al haber hecho eso, por eso dicen los sabios que por eso aquí, cuando uno va a la Torá, dice, siempre lo recordarán por el hecho de que, aunque Dios tenía el control, y a través de esas dos hijas, cuando él se emborracha y tiene la generación de las, como habíamos visto, de Moab y de Amón, el rey David, y salía el rey David, sin embargo dice que ese es un hecho que hará recordar a Lot como que no es un hombre muy sadic. ¿Saben qué nos enseñan los sabios de esa parte específicamente? Que el hombre debe dar la vida por su esposa e inclusive por su hija, y que eso es ser un hombre digno. Y eso es otra enseñanza para el día de hoy, cuando vemos tanta cuestión de falta de respeto del hombre hacia la mujer, de esa protección que tiene que darle el hombre santo a su esposa, y si tiene su hija, pues aún más. Entonces era un tema bien interesante que iba ahí conectado. Pero cuando nos dice también es que nos afecta el destino de Lot, en el Midrash, en la página 154, dice así, y es algo bien interesante. Miren que hemos venido, el Señor nos ha venido hablando de una manera que estamos estudiando, pero ahorita que he reflexionado desde que arrancaste tu Bereshit, luego vino Noaj, Lech Lejá, ahora vamos en Bayerá. Vuelve el Señor acá y me muestra, ¿no? Llega y dice, ojo los entornos. Y no sé si te acuerdas que estuvimos hablando de la Parashá Noaj, que tú trajiste un tema en unas onces que tuvimos de lo que es esa opresión, ese espíritu. ¿Cómo fue que dijiste tú cuando hablamos de la masa crítica? La masa crítica. De negatividad. De negatividad. ¿Cómo puede llegar a afectar al ser humano? Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos hablando nosotros de eso, veníamos hablando de la sociedad, y ese es algo, un tema de los que nosotros, pues aquí viene nuevamente y lo tocan en la Parashá Vayera los sabios, y ya entendía yo por qué Yeshua vuelve y lo toca nuevamente, y lo conectan con Lucas 17:26. Wow. Porque dice uno, bueno, Yeshua habla en Mateo y habla solo de Noaj, pero en Lucas ya habla de Noaj, pero también habla de Sodoma y Gomorra. Y mire lo que dice el Midrash con respecto a eso. Dice así, ¿en qué nos afecta el destino de Lot? Quien camina con hombres sabios será sabio, pero quien está acompañado de tontos sufrirá daños. Dice la Mishnei 13:20. Proverbios 13:20. Y dice así, si un hombre pasa un tiempo en un negocio de perfumes, tendrá el aroma a perfume impregnado en sus vestimentas, aunque no haya comprado ninguno. Si un hombre elige permanecer en una curtiembre, se le impregnará un olor nauseabundo, aunque no fuera un curtidor de profesión. Quienes se unen a la compañía de quienes estudian Torá, inevitablemente se beneficiarán. Uh-huh. Mientras que quienes permanecen ignorantes seguramente quedarán afectados. Wow. Lot, quien se asentó en Sodoma, un vecindario de pecadores, casi pierde su vida por ellos. Cuando yo decía esto, decía, wow, es el Señor nuevamente recordándonos a todos nosotros. Joan. Sí, y hay que mirar por qué el Señor salvó a Lot, porque los sabios, obviamente, él no tiene casi ningún mérito al haberse separado de Abraham y haber escogido irse hacia Sodoma y Gomorra. Si te das cuenta, cuando él les entrega, como el canje de lo que querían hacer con los ángeles, con los invitados, y ya creo que ya vamos a llegar ahorita, ya tú me darás el cambio para hablar sobre estos invitados.
lo que le ofrece al pueblo que estaba reunido completo, porque la Torá dice que todo el pueblo estaba en una casa reunido, mirando el espectáculo de los visitantes, y qué le ofrece Lot a cambio, sus hijas vírgenes. O sea, ¿qué es peor? ¿Que violen a los ángeles o que le ofrezca a sus hijas vírgenes para que las violen a ellas? O sea, realmente, si uno se pone con los lentes del literal del texto, dice, el Lot estaba mal. Porque esa opción, no, mira, yo te voy a dar la opción de que violes a mis hijas vírgenes para que no violes a los invitados. Sí, es cierto que la Torá dice que es un gran mandamiento hospedar, por eso en la fiesta de Sukkot es la esencia de la fiesta de Sukkot son los invitados, los ushpizin, pero ofrecer a sus propias hijas a cambio de eso, qué perversidad había en este lugar. Y la masa crítica, como acabas de decir, superaba, estaba todo el pueblo en una casa, en la casa de Lot, esperando a ver qué pasaba. ¿Y sabes cuándo llegaron ellos? Incluso de noche, y aún así los descubrieron. Giovanni, y ahora que tú hablas eso de la masa crítica, viene a mi mente, es como mirábamos a veces con mi esposa, es que precisamente acabó de pasar esta fiesta que es tan terrible, como vemos niñas de 5 años, 6 años, que las vestían, o sea, sus padres, ¿qué diferencia hay de padres y madres que permiten? Y cuando ve uno los disfraces de niñas, que las disfrazan de unas cosas que uno dice, por Dios santos, yo le hago una pregunta, ¿hay alguna diferencia con el comportamiento de Lot? No. Cuando las disfrazan de una cantidad de cosas, digámoslo así, de todo tipo de cosas que al final es una bajeza. Mirábamos nosotros ahí niñas que las disfrazaban de... Sí, porque está la excusa que lo quiero disfrazar primero del superhéroe, y es, con el pasar de los años, ese mismo que dijo que el superhéroe, 5 años después, está disfrazando a su hija de lo que tú acabas de decir. Porque son los antivalores, entonces están disfrazando a los niños de unas cosas que son de antivalores. Porque es una degeneración del alma de la persona que está atorado, sin Torá. Sin Torá. Entonces, cuando vemos esto, créanme que no son cosas, y creo que el Señor está llevando a eso, no son cosas que son pasajeras, porque son cosas muy fuertes. Yo no había visto situaciones tan duras como la que pasó en Seúl, y el corazón realmente y el alma era una cuestión de misericordia. Bueno, no era una cuestión de juicio, sino... ¿Qué significa Seúl, no? Sí. Seol. Seol. Entonces, es el Hades, el infierno. Y cuando mira uno ese tipo de cosas, dice uno, pues trenadas. Entonces aquí vienen cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque también dentro de la misma parachá, hay algo, una cosa, y aquí ya, si quieres, Joa, tú dijiste que ibas a hablar, porque estamos hablando de estos personajes, ya hablamos de los yernos, hablamos de Lot, la respuesta con sus hijas. Hay algo que tú me comentabas cuando estábamos interlocución por celular de lo que ibas a hablar, que quiénes eran los ángeles. Uh-huh. Y ibas a comentar algo que me dijiste y se me hacía muy interesante, para que nos cuentes quiénes eran estos ángeles, porque muchas veces muchas personas dicen, ok, ¿quiénes son estos ángeles? Cuéntanos quiénes eran estos ángeles. Sí, pues, bueno, gracias, Helbert. Muy, muy interesante lo de hablar sobre lo de Lot y los yernos. Sí, porque en realidad vemos que la burla, lo que tú acabas de decir, es un pecado muy grande. Todos tenemos que cambiar en ese aspecto, porque me incluyo yo. Hemos sido muy, muy ligeros con la manera de hablar, y a veces hablamos pensando que estamos con el mejor amigo, con alguien de confianza, y no sabemos qué le puede estar pasando a esta persona por dentro cuando nos estamos burlando o estamos bromeando con esta persona. Me incluyo yo mismo, siempre me incluyo, porque el mejor ejemplo lo tenemos que, y nosotros somos los primeros que somos acá tratados y zarandeados. Bueno, la pareja misma, Bayerá, viene del verbo re'e. Re'e es mirar, del verbo ver. Aquí dice se apareció. Es algo físico donde tú ves lo que se te apareció. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Y lo que te comenté con respecto a que hablemos sobre estos tres personajes, que si nos vamos un poquito antes, está dentro de la misma parashá,
Está primero la visita de tres ángeles a Abraham y dice así el texto. Dice el Señor, Yud Het Vav Hei, se le apareció a Abraham junto a la encina de Mamre. ¿Te acuerdas que en una charla dijimos dónde era la encina de Mamre cuando estábamos hablando de Shechem? La encina de Mamre es toda esta área de los samaritanos. Entonces allí era donde estaba pasando esto con Abraham. Entonces, ¿cuáles son las 13 creencias del judaísmo según Maimónides? Y también hay un himno que se llama el Yigdal. Y esta canción que ustedes conocen, que es uno de los 13 credos o 13 principios de fe. Anima amin be emunah shelema. Yo creo firmemente en la venida del Mashiach. Vamos a Deuteronomio 4.12 y aquí hacia dónde voy. Que efectivamente los mismos textos de la Torah y de la Brit Hasha nos dicen que nadie puede ver a Dios. Realmente nadie puede ver a Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 4.12 y hacia dónde vamos? Esto es impresionante donde termina. Me pone cada vez que voy a tratar de ser lo más concreto para poder llegar al punto. Dice entonces Deuteronomio 4.12, el Señor les habló en medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Eso es muy importante, no vieron figura alguna. Cuando vamos a Deuteronomio 4.12, nos damos, una cosa es el contexto de qué estaban hablando. Entonces, para no ir hasta allá y perder tiempo, yo ya lo tengo acá. Dice, sin embargo, este versículo no dice que Dios no tenía forma. Ojo, ¿de qué está hablando? Y yo ya lo revisé, porque hay que revisar las cosas, no solamente estudiarlas, sino ir a ver si es verdad. Y recuerden siempre lo que les he dicho. Es algo personal mío, y Helbert tendrá su propia opinión. Creo que a veces él también, las traducciones en el lenguaje original son las más fidedignas. Las traducciones que nosotros tenemos tienen muchísimos errores. Lo hemos probado en la Brit Hasha y también en otras partes de la Tanakh. ¿Por qué? Porque los textos tienen muchas acepciones en el hebreo. Entonces, correcto, los copistas, los traductores lo hicieron a la manera que ellos quisieron, para no entrar en detalles. Entonces dice, sin embargo, este versículo no dice que Dios no tiene forma. Dice que la gente del Sinaí no vio ninguna forma. El versículo en contexto no está emitiendo un enunciado acerca de la visibilidad de Dios. Es una advertencia acerca de no hacerse imágenes y adorar ídolos. Eso está en este mismo contexto, versículos 15-24. Es decir, si usted va a Deuteronomio 4, siga ahí adelantico, 15 hasta el 24, y ahí encuentra la respuesta. Están hablando, no estaban hablando de que no vieron a Dios en forma. Están hablando de que no se hicieran imágenes y ídolos. La creencia, entonces ahí vamos a los textos de la Brit Hasha. Rápidamente, no los voy a citar todos porque para avanzar. La creencia de que es imposible ver a Dios es parcialmente verdad y no verdad. Por cierto, este estudio viene de este libro. Ese es, creo que es un gran amigo del Rabino Shapira. Espero. es el rabino, bueno, él no es rabino, es el director del ministerio Revive Israel en Israel y el fundador de Ahavat Yeshua, una congregación que está en Jerusalén. Él se llama Asher Intrater, aquí está. Se llama, traducido al español, ¿quién comió con Abraham? De ahí viene este el primer capítulo es el que yo les estoy trayendo el día de hoy. Se llama ¿quién comió con Abraham? Y está dentro del contexto de nuestra parashá. Y estos son los textos donde la Brit Hasha dice que Dios no se puede, nadie lo ha visto ni se puede ver. Juan 1.18, voy a leer los tres nomás. Nadie ha visto a Dios, este es Juan 1.18. Juan 5.37, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su forma. Juan 6.46, no que alguien haya visto al Padre. Leamos uno más. Timoteo, 1 Timoteo 1.17, al Rey eterno, inmortal, invisible, ahí está, invisible, no se puede ver. Con estos versículos es fácil entender por qué las personas piensan que es imposible ver a Dios. Sin embargo, cuando lo tomamos en contexto, ya estoy hablando del contexto del judaísmo como tal,
una figura muy sobresaliente, otra cosa sobresale, sale a la luz, digámoslo así. El hecho de que las personas normalmente no vean a Dios no significa que Él no se pueda ver. Ya les voy a decir por qué. Esto está acá, ¿no? Esto está en el libro. Lo pone uno a reflexionar. El hecho, en vez de esto, por nuestra naturaleza caída, estamos otra vez entrando en los conceptos de que nosotros estamos en un mundo físico, malhut, donde hay muchas limitaciones. Por nuestra naturaleza caída no lo podemos ver. Si quisiéramos ver a Dios en su plenitud de su poder, Él nos mataría. Eso está en Éxodo 33:20. Su luz, ¡pum!, nos ejecuta de una. Porque no tenemos el mismo nivel para recibir la luz. Nuestra vasija no está preparada en este ámbito malhut. Acuérdese que nosotros somos vasijas, recipientes de la luz. Y ese fue todo el concepto de la creación. Las chispas, cuando tú dices que... Cuando yo escuché al Rabino Shapir hablar sobre las chispas caídas, las chispas divinas esparcidas, yo dije no. Claro, estos conceptos, y perdónenme hermanos, hoy que recordemos eso, el concepto de la creación es que la luz de Dios no pudo encontrar un recipiente que la pudiera contener y por eso la vasija se rompe. Y esa vasija produce unas chispas que son esparcidas por el mundo entero. Y nosotros somos los Eliezer. Perdón. Del remanente rica. Nosotros somos los Eliezer que tenemos que recoger esas chispas divinas y ser puente entre las dos partes para recoger esas chispas divinas. Si usted le puede sonar raro el concepto de chispas divinas, pero eso se traduce en ser mediadores entre los dos extremos que están perdidos. Que son los judíos y los que no reconocen o piensan que solamente por la gracia son salvos realmente. Es la mezcla de los dos y nosotros hacemos eso. ¿Quiénes somos nosotros? Pues estamos en la mitad, tenemos un rol que es conectar, ser correcto. Lo que hizo Eliezer, ¿no? Obedecerle al rabino Isaac para ir a traer a Rebeca, que era la portadora del agua, que era la Torá, para traérsela al quien iba a ser su... Al final va a ser un matrimonio, y la casa de Judá y José serán una sola casa, pero ese es el concepto. Entonces, por un lado es imposible ver a Dios, por otro lado nuestros patriarcas y profetas vieron a alguien de vez en cuando. Miremos esto. Abraham vio a este alguien en varias ocasiones. Génesis 12:7 está en nuestra liyá pasada. ¿Te acuerdas correcto. Que estábamos en Lejá? El Señor se apareció a Abraham. Ahí no le había cambiado el nombre por Abraham. Y le dijo, hasta ahí. Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo. Otra. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo. Génesis 18:1. Y el Señor se le apareció a Abraham en la encinar de Mamre. Ese está en nuestra parashá del día de hoy. En los versículos de arriba, la palabra bayerá apareció en hebreo. Es la forma pasiva del verbo ver. Re, ya lo dijimos. Significa claramente que Abraham vio algo y puede ser traducido como fue visto por Abraham. En las primeras tres ocasiones no tenemos descripción de quién o qué vio Abraham. Sin embargo, en este capítulo de esta parashá bayerá, la descripción es detallada y específica. Estudiosos y comentaristas rabínicos se expanden para tratar de explicar y justificar que este capítulo no puede ser interpretado en un nivel... ahora sí no se puede interpretar en un nivel Pashat, cuando ellos mismos dicen que la profecía empieza por el Pashat. Entonces ahora sí están diciendo, no, que este versículo sí no, este sí no es Pashat. Esto es una alegoría, lo que están tratando de decir. Sin embargo, el texto es explícito y bien físico en el detalle de las descripciones. Y si me quieres ahorita ayudar a leer 18:1, dice, la impresionante verdad es que el mismo Yud-Hei-Bav-Hei viene a visitar a Abraham en la forma de un ser humano. Él come con él, discuten juntos temas importantes, porque aquí los rabinos sí no dicen que Yud-Hei-Bav-Hei está comiendo con Abraham. ¿No le recuerda a Yeshua comiendo pescado con sus discípulos cuando resucitó?
algo parecido. Come con él, discuten juntos temas importantes del futuro embarazo de Sara y la destrucción de Sodoma. En Génesis 18:1-2, si quieres leerlo. Dice así, en Berechit 18:1 dice, se le apareció a El Hashem en la planicie del Manré, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda del calor del día. Alzó la vista y vio, y aquí que tres hombres estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó al suelo. Abraham vio tres hombres que vinieron a visitarlo. ¿Quiénes eran estos tres hombres? Uno de ellos fue llamado, según la Torah, vayan al hebreo, Yud-Hei Vav-Hei. Los otros dos eran ángeles. En Génesis 19:1, aquí la porción que tú escogiste, bueno, tú llegaron los dos ángeles. Tú la cogiste del 6, pero de digamos la tercera ley ya empieza en el versículo 1. Correcto, correcto. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Estos no eran cualquier ángeles, sino los dos ángeles. Hay que tener siempre presente a lo que el hebreo nos está teniendo. Es como decir, llegaron los dos personajes, no llegaron unos personajes, llegaron los dos, o sea que eran ángeles de gran importancia. Los que, jerarquía, de alta jerarquía. Algunos dicen que eran los Miguel y Gabriel. Ahí es donde están descartando a Yud-Hei Vav-Hei, porque están diciendo que llegó Mijael, Gabriel y Rafael. Rafael para sanar la circuncisión, Mijael para uno para salvar a Lot y el otro, bueno, en este momento no me acuerdo, pero esos son los tres ángeles que mencionan. Pero lo que no dicen es por qué no dicen que ese ángel era Yud-Hei Vav-Hei y que comió y se sentó con Abraham a comer. Entonces dice, eran los mismos que estuvieron con Abraham y Yud-Hei Vav-Hei. Los tres visitantes que Abraham vio fueron Yud-Hei Vav-Hei en el cuerpo físico de un hombre y dos ángeles, que son los tres juntos son llamados hombres. Dos ángeles y el Yud-Hei Vav-Hei, hombre, vienen a visitar a Abraham en el calor del día. Abraham corre a recibirlos y se postra a sus pies. Pero no solo es la mera hospitalidad. Una de las razones por la cual Abraham corre hacia ellos es porque él reconoce a este hombre Yud-Hei Vav-Hei, porque ya lo había visto antes en los textos que acabamos de citar, en Génesis 12, en Génesis 15, en Génesis 17, en Génesis 18. Él ya sabía, él ya lo había reconocido. La palabra para postrarse es Baishtahu, lo cual significa, ¿por qué Abraham se le postra a un hombre? Porque este es Yud-Hei Vav-Hei, hombre. Por eso se le postra. Que si leanse el libro del Rabino Shapira, El regreso del marrano Kosher, acerca de la divinidad del Mesías. Se le postra porque él sabía que era la encarnación de Dios mismo. Era Yeshua mismo quien estaba con el que estaba hablando. A través de Génesis 18 no hay un solo indicio de que Abraham no reconozca y no se dé cuenta con quién está hablando. Al contrario, se le hace muy familiar, por eso corre hacia él y se le arrodilla y se le postra. Porque claro, no era un ángel, era Dios mismo encarnado en un hombre. ¿Quién? Yeshua. Él lo trata como Yud-Hei Vav-Hei y como alguien que él ya conoce. Las tres figuras del grupo son llamados hombres tres veces. Tomen nota. En el versículo 2, 6 y 22 de Génesis 18. Es llamado hombre tres veces. El que es especial del grupo, el Yud-Hei Vav-Hei, es llamado cuatro veces. ¿En qué versículos? De esa misma capítulo 18 de Génesis. 1, 17, 22 y 33. Abraham y Yud-Hei Vav-Hei discuten temas del juicio y de la gracia en referencia a Sodoma. Cuando terminan de hablar, los dos ángeles están yendo hacia Sodoma, ahí ya llegamos a donde está Lot, y al final de la conversación el Yud-Hei Vav-Hei se va presumiblemente al cielo. Y ojo con lo que está diciendo aquí Giovanni, que es muy importante, ¿no? Están discutiendo una cuestión de quién es, de qué está pasando o qué va a pasar en esa ciudad, en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Están hablando de esto total, para que lo conectemos. Ojo con esto porque va conectado directamente con Lucas 17, ya van a ver por qué. Miren cómo estaban de real la escena, no era una visión. Dice, el clima está caliente porque era, dice la Torá, al calor, en el medio del día.
Ellos comen, incluso comen carne y leche juntos, mezclados. Están, claro, la Torá no había llegado, cuando se codifica lo de comer carne y leche es cuando llega la Torá. Pero están comiendo carne y leche. La destrucción de Sodoma es tangible totalmente. No se está presentando esto como una visión, es un hecho histórico real. Por eso los detalles, para que usted sepa que no está dentro de un... De algo, de una visión. De algo que estaba soñando, sí, o estaba viviendo. Exactamente. Alguno pudiera creer o no creer que la Biblia es verdad. Estoy citando lo que está diciendo el autor del libro. Sin embargo, es incuestionable que el texto bíblico considera este evento como algo que sucedió de manera literal. En esta descripción tenemos una sorprendente afirmación bíblica. Yud Hei Vav Hei es visto, escuchado y tocado. Yud Hei Vav Hei vino a visitar a los hombres en forma humana. El último obstáculo, ojo a esto, para que un judío piadoso, un judío al día de hoy, un judío ortodoxo, crea en Yeshua, es la afirmación de que Yeshua es divino. Eso lo ha dicho el Rabino Shapira incansablemente en todas sus conferencias, discusiones, en aras del cielo, obviamente, con todo respeto. Este es el tema, no la mesianidad y los textos acerca del Mesías, es que que Yeshua sea divino. El movimiento judío ortodoxo Jabat, y con mucho respeto, ha hecho afirmaciones en los últimos años que su rabino, que en paz descanse, el rabino Schneerson, tenía atributos divinos, ellos mismos lo decían. Sin embargo, su punto de vista es menos que acerca de la divinidad de Yeshua. Obviamente, en el movimiento de la divinidad de Yeshua, es mucho más que estos judíos que están, son menos, tratando de pasito, diciendo nuestro rabino Schneerson también fue divino. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. La cuestión de fondo es nuestro entendimiento acerca de la naturaleza de Dios. La idea de que Dios puede tomar forma de hombre, forma corporal humana, y venga a visitar a la humanidad parece no monoteísta. La raíz del problema no es la interpretación de las profecías mesiánicas, lo que te estaba diciendo ahorita, sino la esencia de quién es el Mesías. Pensar en que Dios se puede encarnar parece aborrecible y casi blasfemo. Pero ahí lo tienen, nuestro padre Abraham se encuentra con un Dios manifestado en una forma corporal humana. Si Dios se apareció a Abraham en forma humana, entonces la objeción fundamental de la divinidad de Yeshua desaparecería. Génesis 18 es el pasaje más radical que habla acerca de la encarnación de Dios, incluso más que los textos de la Brit Hadashá, que cualquier otro pasaje que usted pueda encontrar. Génesis está conectado con Juan 1:18, es al revés, ahorita lo vamos a ver, porque con eso ya cierra ya va a llegar ahí. Cualquiera pudiese objetar que Abraham no ve la figura de Génesis 18 como Yeshua. Sin embargo, no puede objetar tampoco, razonablemente, que el texto en Génesis 18 no describe la aparición de Yud Hei Vav Hei en forma corporal humana. O sea, eso sí es innegable, porque si usted va al hebreo, ahí dice Yud Hei Vav Hei se le apareció a Abraham en forma humana y comió con él. Entonces explíquenme, por favor. O nos vamos a volver también como los de Jabat, que quieren buscarle la comba al palo, buscar una explicación destacado de los cabellos para decir que no, la Torá no está diciendo eso. Eso lo está diciendo, así como ellos dicen no, él no está hablando de Yeshua en Génesis 18, pues tampoco pueden negar que no estaban hablando de Yud Hei Vav Hei comiendo con Abraham, porque está ahí en la Torá. La aparición de Dios a Abraham en forma humana remueve la razón más fundamental en el pensamiento judío para no creer en Yeshua. En el Nuevo Testamento, aquí cierro ya, esto es el broche de oro, Helbert. Miren lo que dice Juan 8. Juan 8 hace específicamente la afirmación que el que visitó a Abraham era sin duda Yeshua. Vamos a leerlo. Si quieres tú mismo léelo. En una discusión acalorada con algunos líderes religiosos, el tema de Abraham se presentó y Yeshua les contestó. ¿Lo quieres leer o lo leo yo aquí? Léelo porque no lo tengo aquí a la mano. Abraham, ahí está hablando Yeshua, el padre de ustedes se regocijó esperando verme, no ver el tiempo. Si ¿Sí ven lo que hacen? ¿Te acuerdan en un ejercicio que hicimos acá acerca de poniendo a Yeshua dentro de la fiesta de Hakamatzot? Y cómo era diferente poner el que cuando ya la fiesta se acercaba, o sea, que no estaba dentro de la fiesta,
¿Te acuerdas de ese ejercicio? Sí, es lo mismo que hicieron acá. Lo mismo. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando verme. Y me vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Eso está en Juan 8, 56 al 59. Yeshua hizo varios enunciados sorprendentes acá. Ya uno puede entender por qué los líderes religiosos estuvieron ofendidos y tentados a apedrearlo. Yeshua les dijo que él estaba vivo antes del tiempo de Abraham. Él les dijo que Abraham se alegró para ver ese día. Yeshua no dio a entender que Abraham se alegró en una visión o se regocijó en ver una fecha en el calendario. Abraham se alegró cuando vio a Yeshua. En el día que lo visitó en Génesis 18. Muchas traducciones incorrectamente insertan en el versículo. Esa es la explicación de Asher Intrater. Asher Intrater dice, muchas traducciones incorrectamente insertan en el versículo 56 la palabra ese para referirse a ese día y no es a mí. Se regocijó en verme a mí. ¿Sí ves lo que cambia una sola palabra? Abraham no se regocijó. No se regocijó al ver ese día. Abraham se regocijó cuando lo vio a él, a Yeshua. ¡Wow! De acuerdo a la Torá y el Nuevo Testamento, hay un aspecto de Dios el cual no podemos ver. Y hay otro aspecto de Dios que aparece en forma corporal humana. En una forma corporal humana. Este aspecto dual de no poder ver a Dios, pero sí verlo manifestado en forma corporal humana, es lo que Juan describe de la siguiente manera. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Dios que no podemos ver es el que Yeshua se refiere como nuestro Padre en el cielo. Ese es el absolutamente Padre Todopoderoso, el que no podemos ver. Eso cuadra y encaja con muchos textos en la Escritura, de que el que verdaderamente se aparecía en todos los textos de la Torá durante la travesía del pueblo de Israel, desde el monte de Sinaí en la entrega de la Torá, en cualquiera de las travesías desde que salen de Egipto, es Yeshua. Es Yeshua. Realmente es la forma corporal como Dios se encarnó aquí en la tierra. Dice, el que sí podemos ver y tocar en forma humana es referido por muchos nombres en la Biblia, incluyendo, tú lo leíste hace poquito, la palabra de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el ángel de Adonai, el ángel del Señor, el hijo del hombre, tú lo leíste ahorita, y el hijo de Dios. Podemos ver claramente el paralelo entre Abraham comiendo con Yud Hei Vav Hei, hombre, en Génesis 18, y Yeshua comiendo con sus discípulos en la última cena en la Galilea. Piense en esta dinámica, íntimo pero impresionante, místico pero muy terrenal, divino, pero humano, Dios y hombre teniendo compañerismo en una comida de un pacto. Wow, tremendo. Entonces, imagínate esto que está saliendo acá y poder entender en esta parasha vayera que Yeshua estaba aquí y que cuando él está haciendo referencia a los tiempos en Sodoma y Gomorra y él está hablando, él está diciendo, yo estaba ahí, y sé qué era lo que estaban haciendo, sé cómo se estaban comportando. Y para cerrar este tema, que es interesantísimo con esto, por eso quería que vieran todos los actores de esta escena y ver cómo Yeshua estando ahí y que se sentó a hablar con Abraham para decirle advertirle y decirle mira lo que va a hacer con Sodoma y poder entender muchas veces esos contextos un poco más trascendental, y aquí es cuando lo dice, ¿qué es lo que determina la sentencia? ¿Se acuerdan que les dije que tuvieran presente lo que decía aquí mi amigo Giovanni, que dijo que se sentó a hablar con Abraham? ¿De qué estarían hablando? No estarían hablando de cualquier cosa, estaban hablando de determinar una sentencia. Una sentencia. Yeshua estaba ahí y seguramente con Abraham estaban determinando una sentencia, por eso Abraham más adelante en la parasha intercede. Pero ¿qué dice acá?
Eso cuando él determina la sentencia, Yeshua mismo lo dice en Lucas 17 al final, cuando él llega y dice, hace referencia a estos, mis queridos hermanos, cuando él hace referencia que dice, en aquel día el que esté en la terraza y tenga la, perdón, esa no es, está en la parte final, que nos dice que habrán dos personas, una en el campo, el otro, aquí yo les digo, en aquella noche dos estarán en la misma mesa, en la 34, 17, en la parte 34 dice, estarán dos en la misma mesa, el uno será tomado y el otro dejado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada, mis queridos amados, esto está dentro del contexto de la parashá vayera, la relación que se hace, bueno, ¿y por qué Yeshua está hablando de esto? ¿Y por qué él mismo? Es el mismo el que está hablando. Total. Es que cuando tú ya ves esto, que por eso yo decía, wow, es tan impresionante lo que Giovanni dice, de que sabiendo que Yeshua estaba ahí, imagínense esta escena, Yeshua, Abraham, los ángeles diciendo, vamos a destruir a Sodoma, dos estarán, y viene aquí luego él cuando está en la segunda parte aquí de nuestro texto, él llega y dice, la vida del uno se pasa en comidas, y cena, lo que nos está enseñando los sabios acá, Yeshua lo que está diciendo en esa frase, que dos estarán, uno, miren mis queridos hermanos, no tiene nada que ver con el rapto. De una vez les digo, no tiene nada que ver con el rapto y que yo estaré aquí, me sacarán, eso es otro tema, lo único que les quiero decir, no tiene nada que ver con el rapto. Ojo lo que enseñan los sabios. Después de haber escuchado esto, miren lo que nos dicen aquí los sabios, lo que nos dicen los sabios es lo siguiente, la vida de uno se la pasará en comidas y cenas. La vida de otro estará en la espera de la venida nuevamente del Hijo del Hombre. Hay uno de los nombres de él. Los unos están dormidos en su interior con las cosas materiales, lo que hemos hablado del árbol de la vida, solo pendiente de las cosas materiales. Wow, es que es tan sorprendente que uno dice, por Dios, y no nos damos cuenta. En su interior, los otros están en vela aguardando la gran promesa. Para unos la vida no va más allá del tiempo presente, otros tienen puesta la mira en una vida que comienza nuevamente con la venida del Mashiach. ¡Wow! Si esto no es sorprendente, mis queridos hermanos, esta parashá vayera de esto que está pasando en Sodoma, que tenemos que nosotros tener en cuenta que cuando yo leo esto, hay una gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y para aquellos que lo están escuchando, unos estarán, no estarán pendientes de la venida del Mashiach que estuvo con Abraham, que les dijo, unos serán llevados y otros serán tomados. ¿Cuál es la sentencia? Los que están pendientes de la venida del Mashiach, mejorando cada día, que Él está a la puerta, como dice ahí, estoy a la puerta para el que me deje entrar y poder enseñarle los caminos, porque la misericordia de Dios es tan grande que si tú te arrepientes y vuelves al camino y comienzas a cambiar tu forma, Él está ahí dispuesto para así todos es. Nosotros. No, estaba mirando solamente para despedirnos, que siempre decimos para cerrar, entonces para cambiar la palabra, para despedirnos. Este libro conecta, mire lo que dice acá, las apariciones de Dios en la forma de hombre según las escrituras hebreas. Entonces, les voy a prometer algo. En la medida que cuando aparezca una de las apariciones, es una redundancia. Cuando aparezca el tema de Yeshua en la Torá, lo vamos a compartir. Porque, por ejemplo, del capítulo 1 se salta aquí, Elber, ya, yo sé que estamos pasados. ¿Quién le pegó a Jacob en la pierna? Y aquí viendo más adelante, que ya de Éxodo, ¿por qué fue circuncidado Yeshua? ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Ahí dice, y el ángel del Señor se me apareció en la zarza ardiente. Entonces, lo vamos a traer, porque así podemos estudiar todo el libro cuando aparezca en alguna de las parashiot. Así que, mis queridos hermanos, espero que esta otra parashá, igualmente se quedó una cantidad de tema acá. Sí. El tiempo, no sé si es que los tiempos se están acortando, el Señor ya va a venir el Mashiach y realmente pasa el tiempo así. Tengan un Shabbat Shalom, reflexionemos porque todo esto es para nosotros es una reflexión. Y bueno, nuevamente nos veremos en el próximo capítulo, la próxima parashá. Un Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, bendiciones.
Thank you.